Abordamos la unidad didáctica número 6, que lleva por título La carrera docente, proyectos de innovación y actualización de la formación docente del Máster de Profesorado de la Universidad Miguel Hernández para las asignaturas de organización y gestión de centros y también la asignatura de procesos y contextos educativos, esta última para los estudiantes de la especialidad de orientación educativa. El índice de esta unidad didáctica es la que presentamos a continuación. Vamos a considerar ahora el acceso a la carrera docente, la promoción y las retribuciones en el sector privado. El acceso a la carrera docente en el sector privado está regulado por diversas normas. En especial tenemos que ver el Real Decreto 1834/2008, que es el que define las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en educación secundaria obligatoria, en bachillerato y en formación profesional. Este Real Decreto tiene modificaciones posteriores como la efectuada para el Real Decreto 1146/2011, que introduce algunas materias, especialmente en eso. Bien, este Real Decreto, en la disposición transitoria primera, se refiere directamente al profesorado de los centros privados y hace una serie de consideraciones que en aquel momento, en el 2008, tenían que ver con que a partir de la LOE 2006 se iban a reformar una serie de disposiciones al respecto de la posibilidad de la enseñanza en el ámbito privado. Bien, como quiera que estamos en 2014, esa serie de disposiciones han ido apareciendo, pero no hay ninguna novedad por lo que hace a la enseñanza privada, a la enseñanza de la formación profesional en los centros privados. Por tanto, si hacemos caso a esta disposición transitoria primera, resta vigente la orden de 23 de febrero de 1998 respecto de los requisitos para impartir docencia en formación en los centros privados de formación profesional. El resto de normas que se mencionan aquí han sido derogadas por la aparición de otras posteriores. Bien, por otro lado, el Real Decreto 1834 que estamos considerando, en la disposición transitoria cuarta, establece una equivalencia de la docencia impartida anteriormente al curso 2008-2009 con la formación pedagógica y didáctica que prevé la LOE, que se resulta como requisito para poder impartir docencia en dichas enseñanzas. Pues bien, lo que se dice aquí es que quienes acrediten que antes del término del curso 2008-2009 han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses en periodos continuos o discontinuos en centros públicos o privados, tendrán una formación pedagógica y didáctica equivalente al máster, que es el que habíamos citado como requisito para ejercer la docencia en estos ámbitos. En conclusión, entonces, tenemos que para poder impartir clase, para ser docente en la formación profesional específica en centros privados, la orden que regula estas condiciones es la orden de 23 de febrero de 2008, y que para ejercer la docencia en educación secundaria obligatoria o en bachillerato
La norma que regula las condiciones es el Real Decreto 860/2010, modificado por el 1146/2011. Esa norma que regula las condiciones para ejercer la docencia en formación profesional específica en los centros privados contiene unos anexos, cada uno con un número de páginas, en especial el anexo 1 con un número de páginas importantes, importante, en las que se determinan las titulaciones que debe tener el profesorado para que éste pueda impartir las familias profesionales de acuerdo con la LOCSE. En el anexo 2 se establecerían los módulos profesionales que pueden impartir los titulares de las especialidades de PUP, COU y FP, es decir, lo que hacía referencia a lo equivalente en al bachillerato tiempo atrás, y en el anexo 3 un cuadro en el que se establecen los módulos profesionales cuya impartición corresponde a los especialistas. Por tanto, si nosotros tenemos una titulación X y queremos saber si podemos ofrecer a un centro privado la posibilidad de que se nos contrate para trabajar dentro de un ciclo de formación profesional que ese centro privado que en ese centro privado se imparte, pues tenemos que ir a esta orden, ver los anexos, encontrar nuestra titulación y a partir de ahí podremos establecer si estamos en condiciones de impartir docencia en los ciclos que en ese centro privado se imparten. Esto es muy interesante hacerlo, puesto que de esa manera en el posible currículum vitae adecuado a cada uno de los de las empresas que se dediquen a la docencia, a la que nosotros queramos remitir tal currículum vitae, podemos precisar, podemos afinar y podemos demostrarle al responsable del centro que conocemos perfectamente cuál es la imbricación que tiene nuestra titulación con las enseñanzas que allí se ofrecen. Bien, por lo que toca al Real Decreto 860/2010, que es el que regula las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer docencia en enseñanzas de ESO y o bachillerato, lo que se establece es que la formación inicial será la del título de licenciado, ingeniero o arquitecto o título oficial de educación física superior de graduado, el grado. Bien, además, una cualificación específica adecuada para impartir las materias respectivas, además, tener la formación pedagógica y didáctica que requiere el artículo 100.2 de la LOE, que ya hemos visto que era el máster o que había alguna otra vía para haber obtenido, poder acreditar la formación pedagógica y didáctica. Y en la disposición adicional sexta de este Real Decreto 860 también se establece que hay titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia. Por ejemplo, para impartir las materias de tecnologías y de tecnología de ESO y tecnología industrial y electrotecnia de bachillerato, dice la disposición adicional sexta que podrán ser admitidos quienes, aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en posición de alguna de las siguientes titulaciones: ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado en máquinas navales, diplomado en navegación marítima y diplomado en radioeléctrica naval. Este tipo de disposiciones se añaden a las normas porque de algún modo se ha detectado algún tipo de agujero. Es decir, si aplicamos la norma, digamos, como la tenemos prevista con carácter general, exigiendo un título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado, pues probablemente tengamos problemas para encontrar profesionales que se encarguen de la enseñanza en estas materias.
Por eso, después de algunos informes técnicos, seguramente los responsables de la elaboración de la norma habrán incluido esta disposición adicional sexta. Por otro lado, para la acreditación de esa cualificación específica que habíamos comentado que era uno de los requisitos de formación inicial para impartir enseñanzas de ESO y o bachillerato en centros privados, para acreditar esta cualificación específica tendremos que pasar por alguno por los siguientes procedimientos. Por ejemplo, las condiciones establecidas en el anexo, es un cuadro que dispone las materias del nivel de bachillerato o ESO y las titulaciones que se requieren. Es decir, sencillamente tenemos que ir a este cuadro, buscar nuestra titulación y allí encontraremos la correspondencia con las materias de bachillerato o ESO que podremos impartir. Pero también permite acreditar la cualificación específica mediante la certificación de haber superado la prueba de conocimientos específicos del concurso al que se refiere el Real Decreto 276/2007. Este Real Decreto 276/2007 es el Real Decreto que establece el sistema de ingreso en la función pública docente. Por lo cual, lo que tenemos que quedar, la idea con la que tenemos que quedarnos en estos momentos, y ya veremos más adelante en qué consiste el reglamento para el acceso en la función pública docente, la idea con la que nos tenemos que quedar en estos momentos es que haber superado la prueba de conocimientos del sistema de acceso a la función pública docente resulta válida para la certificación de la cualificación específica que se nos exige para impartir determinadas materias en los centros privados para docencia, enseñanza, ESO y/o bachillerato. Es algo muy a tener en cuenta, por tanto, la realización de esta prueba cuando de nuestra titulación no se desprenda con claridad la condición que establece el artículo 3.1 apartado A, es decir, cuando nuestra titulación no esté en ese anexo claramente establecida, sin embargo, nosotros, por las razones que sea, dispongamos de unos conocimientos que necesitaríamos certificar o acreditar y sabemos que por la vía de acuerdo con el Real Decreto 860, sabemos que por la vía de la superación de la prueba de conocimientos específicos del concurso oposición a la función pública docente, podemos acreditar estos conocimientos. Bien, por otro lado, esa cualificación específica también puede acreditarse mediante la experiencia docente o de formación superior adecuada. La experiencia docente en estos momentos, dado que estamos en 2004, es difícil de conseguir, puesto que digámoslo así, que esta disposición estaba más pensada para el momento anterior a la exigencia, para todas aquellas personas que tenían experiencia docente anterior a la nueva exigencia del máster. De este modo, tener una experiencia docente impartiendo una determinada materia durante 2 cursos completos o 12 meses en periodos discontinuos o continuos en centros públicos o privados, pues permitía acreditar la cualificación específica para continuar impartiendo docencia en esas materias. Pero también existe otra manera de acreditar esa cualificación específica mediante la certificación académica personal en la que conste haber superado al menos 24 créditos de formación, créditos ECTS, en el caso
o en el caso de que no figuren los créditos, dos cursos académicos en cualesquiera estudios universitarios oficiales de materias relacionadas con la formación que se desea acreditar. O también la realización de actividades de formación del profesorado relacionadas con dicha materia de una duración en su conjunto de al menos 24 créditos o créditos ECTS certificadas por la Administración Educativa competente. Respecto de esta acreditación mediante actividades de formación, el Real Decreto 860/2010 establece una disposición transitoria, la primera. De tal manera que aquí se dice que hasta el 31 de agosto de 2010, la cualificación específica a la que se refiere el artículo que antes hemos mencionado se podrá acreditar mediante actividades de formación de profesorado relacionadas con la materia impartida de una duración de al menos 100 horas. Es decir, como vemos, aunque estemos en 2014 y por tanto esto no tenga vigencia, lo comentamos para que veamos los procesos legislativos que se han producido de tal manera que podamos entender procesos legislativos que se puedan dar en el futuro en relación con este tipo de asuntos que estamos comentando. Es decir, que lo que se había hecho entonces es, digámoslo así, permitir flexibilizar la posibilidad, las condiciones de formación para que en los centros privados determinado profesorado que cumpliera con ellas pudiera seguir impartiendo determinadas materias o empezar a impartir otras nuevas con unos criterios más flexibles como el que estamos comentando aquí de actividades de formación del profesorado de una duración de al menos 100 horas certificadas por una administración educativa y no ya por créditos ECTS de una universidad. Bien, habiendo explicado las normas o comentado las normas que rigen las condiciones que se requieren para poder impartir enseñanzas en los centros privados, tenemos que decir que el acceso a dicha enseñanza cumpliendo los requisitos que acabamos de ver, pues depende de la empresa en cuestión. Es decir, de cómo la empresa, el titular de la empresa o los responsables en los que haya delegado el titular establezcan para seleccionar a las personas candidatas. Esto significa que digamos que hay discrecionalidad para una empresa privada para ejercer, realizar esa selección. Naturalmente, una vez se haya producido la selección, el contrato de trabajo deberá ajustarse a la legalidad vigente. Desde el máster, lo que aconsejamos a las personas que estén interesadas es que preparen muy bien su currículo. Al finalizar el máster, por tanto, ya saben todo el mundo que está en condiciones de impartir determinadas enseñanzas en función de sus titulaciones en los centros de enseñanza privados, ESO, bachillerato y formación profesional. Por tanto, de lo que se trata es de pues, buscar una entrevista con los responsables, enviarles un currículum vitae, un video currículum, es decir, utilizar todas las técnicas de búsqueda de empleo que están a nuestro alcance. Una vez realizada la contratación, la promoción en la carrera docente en el ámbito privado, pues estará sujeta, por un lado, a lo previsto en el convenio colectivo o las características del propio centro en el que se esté trabajando, de la propia empresa en la que se esté trabajando. La idea aquí, que simplemente tenemos que comentar, es que al tratarse del ámbito privado, las leyes
las normas que regulan esta relación laboral, pues son las que se establecen en la normativa laboral vigente. En la actualidad se expresan estas relaciones laborales a través de los convenios colectivos, sabiendo que pueden haber particularidades en cada una de las empresas. Y pues por citar uno de los convenios más extendidos en este ámbito de la enseñanza privada, que es el convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, podemos encontrar este convenio colectivo pues en la resolución del 28 de diciembre de 2010. Se trata del quinto convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, publicada en el BOE de 17 de enero de 2007. Naturalmente, ¿cómo funciona esto de los convenios? En los convenios hay una serie de disposiciones que son el resultado de los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los y la empresa o los representantes de las empresas. Son convenios, tienen un ámbito de aplicación que pueden ser pues todo el sector, puede ser un ámbito territorial, un ámbito referido a una sola empresa. Y naturalmente nosotros aquí estamos citando una norma. Hay múltiples fórmulas para buscar los convenios colectivos que afectan a una determinada empresa, a una determinada actividad. Este nos parece que es uno de los más extendidos. Naturalmente habrán actualizaciones respecto del que estamos citando, pero para verlo como ejemplo, pues vemos que en este convenio está organizado en una serie de títulos, por ejemplo, el título 2, el título que hace referencia al personal, puesto que estamos intentando ver cuál es la promoción que se puede dar en las empresas de enseñanza privadas. Hay un título 2 del personal. En el título 2 está organizado por capítulos, un capítulo 1 que clasifica al personal, y en esa clasificación del personal, por ejemplo, pues podemos ver que en el grupo 1 está el personal docente. Obviamente habrá otros grupos con otro tipo de personal que se necesitan en toda empresa, incluidas las empresas docentes, pero en el grupo 1 de personal docente pues hace una clasificación: personal docente de ESO, dentro de ello puede ser el punto 141 profesor o punto 142 orientador educativo, o puede ser de bachillerato, punto 15, y aquí podemos encontrar que la categoría es otra, que es profesor titular u orientador educativo también, o si es profesorado de FP, de grados medio y superior, también es profesor titular, o puede ser profesor adjunto, agregado, auxiliar, también orientación, orientador educativo. Y luego el propio convenio pues establece otro tipo de grados, digámoslo así, o de niveles que pueden ser temporales, como el de director, subdirector, jefe de estudios, jefe de departamento. Y aparte de esto, en el convenio se establecen todos los elementos que afectan a la relación laboral. Es decir, en los convenios se establecen los tipos de contrato, los periodos de prueba, las condiciones laborales, la jornada de trabajo, las vacaciones, el calendario laboral, permisos, retribuciones, el tipo de faltas, sanciones e infracciones. Y eso es todo en lo que respecta al acceso a la carrera docente en el sector privado.